Este año, las 1.100 varas de nardos que exornarán el paso de la Virgen de los Reyes en su tradicional procesión de la mañana de la Asunción provienen de las localidades de Cabra y de Chipiona. La floristería Ramitos es la encargada desde hace más de 80 años de exornar el palio de Tumbilla de la patrona, que mañana miércoles volverá a recorrer el perímetro de la catedral en su habitual procesión de tercia por las gradas bajas catedralicias. De los 5 mantos que alterna en sus salidas este año, la imagen fernandina lucirá el blanco de Castillos y Leones, regalo de la reina Isabel II. Las puertas de la Catedral de Sevilla se abrirán mañana mucho antes de que salga la Virgen, ya que de madrugada a las 5 y media, a las 6 y a las 6 y media habrá sendas misas ante el paso de la patrona, a las que suelen asistir muchos de los peregrinos que, provenientes de los pueblos limítrofes, recorren andando de madrugada el camino que les separa del primer templo metropolitano. Pero eso será mañana, hoy martes, como prolegómeno a la intensa mañana del 15 de agosto. La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla protagonizará a partir de las 9 de la noche un concierto extraordinario en la Plaza de la Virgen de los Reyes. Tenemos el tradicional concierto de la Virgen de los Reyes, en el que tendrá el estreno en España de la versión para flauta del famoso concierto de Sibelius para violín y orquesta. La estrenará en esta ocasión tan importante para nosotros el flautista de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, Salvador Vicente Montañana Palacios, en un arreglo que ha hecho otro compositor andaluz, Antonio Moral Jurado. El concierto, en la segunda parte, está dedicado, bueno, a la música del norte. Haremos música de Glinka y de Dvořák. Y en la mañana del 15 de agosto, esa mañana tan importante para nosotros, la procesión de la Virgen de los Reyes, todos los años aprovechamos para hacer algo especial. Y este año haremos un homenaje a un músico andaluz, a Germán Álvarez Beiveder, en el 50 aniversario de su fallecimiento. Interpretaremos en la procesión de la Virgen de los Reyes una de sus composiciones, Virgen del Rosario.